El poblador del Ande, el indígena cusqueño, es una persona con un profundo arraigo tradicional y cultural. Nuestro pasado lo llevamos en la sangre y nos fue heredado por nuestros ancestros y dejado como un legado para las generaciones futuras. La Semana Santa, fiesta religiosa celebrada en el mundo católico, no puede pasar desapercibida en esta tierra de los incas, y por el contrario, forma parte de nuestras vidas como parte de la simbiosis cultural en el encuentro de dos culturas. En el Cusco, la antigua capital del Imperio Inca, la Semana Santa tiene muchos rasgos que la hacen única y que muy pocos conocen. Esta es la historia de la dualidad religiosa en la Semana Santa cusqueña. La Semana Santa en el Cusco se inicia días previos al Domingo de Ramos, cuando pobladores, entre niños, jóvenes y adultos, desde muy temprano y con los primeros rayos del sol, ascienden lentamente a los cerros y montañas próximos a la ciudad, en busca de una flor tradicional que crece en lugares algo inaccesibles. Una flor típica de un rojo intenso llamada ñucchu. El ñucchu crece libremente como planta silvestre en la falda de los cerros, y es en estas fechas de Semana Santa cuando afloran en gran cantidad. Los pobladores, como un acto ritual, recogen esta flor en pequeñas canastas para que luego, en la procesión de Lunes Santo y Viernes Santo, sean ofrecidas con toda devoción a la imagen del Cristo yaciente como parte de la actividad de la Semana Santa. Por otro lado, podemos apreciar cómo las manos mágicas de este hombre se apuran para dar forma a estas hojas. Es esta otra de las tradiciones propias que se ven en las calles cusqueñas. Estos ramos serán adquiridos por los fieles para asistir con ellos a la misa del Domingo de Ramos, para su bendición en todas las iglesias de la ciudad. La Semana Santa empieza muy temprano con la misa de Domingo de Ramos. Esta misa se realiza en todos los templos y parroquias. Sin embargo, es en la Basílica Catedral del Cusco donde se realiza la misa principal, presidida por el arzobispo de la ciudad. Como parte de la liturgia, se realiza la bendición de los ramos con agua bendita. Son miles de feligreses los que se aglomeran ante el arzobispo para que éste pueda rociar el agua bendita y así bendecir los ramos que luego serán colocados en un lugar privilegiado en cada hogar como señal de protección y devoción. En el distrito de San Sebastián, a solo 30 minutos del Cusco, se lleva a cabo una procesión singular. Es la representación de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Para ese efecto, se trae un burro cubierto con ponchos, donde luego se colocará la imagen de Cristo. Se inicia así esta procesión de Domingo de Ramos, con la asistencia de los pobladores, los que acompañan la procesión con ramos en las manos
hasta su arribo a la iglesia del distrito. A diferencia de otras ciudades del Perú, el Lunes Santo, en el Cusco, es un día muy especial para todos los cusqueños, ya que es el día en el que saldrá en procesión el Señor de los Temblores, patrón jurado del Cusco. En horas de la mañana del lunes, en la catedral se realizan misas encargadas por diversas instituciones, hermandades y gremios sindicales. Es al promediar las 2 de la tarde cuando la Plaza de Armas del Cusco se viste de colores, con la presencia de diversas delegaciones que van apostándose delante de la catedral, incluidos los cofrades que tendrán el honor de cargar sobre sus hombros el anda de la Sagrada Imagen. Mientras esto ocurre en las afueras de la catedral, en el interior del templo se realizan los últimos preparativos para dar inicio a la procesión. A las 3 de la tarde empieza la solemne procesión. En medio de un mar de fieles, la imagen se va abriendo paso, embargando de regocijo y emoción a los asistentes, que año tras año son partícipes de este especial momento en sus vidas. Al hacer su aparición, la Sagrada Imagen en la puerta de la catedral recibe el reconocimiento de todos los que se dieron cita en la Plaza Mayor. Aquí comienza el recorrido de la procesión por las calles circundantes al centro de la ciudad, en un trayecto que durará aproximadamente 5 horas hasta su retorno a la catedral. El mar humano que acompaña a la procesión se va haciendo cada vez más numeroso, y ante el canto de canciones sacras interpretadas por matronas cusqueñas, la procesión avanza lenta y pausadamente, recibiendo a su paso las más extraordinarias muestras de fe y devoción. Los balcones de las casas por donde hace su paso la procesión se visten de nobleza y humildad, y los vecinos derraman sobre la imagen del Cristo crucificado la flor roja del ñucchu, que al caer sobre la imagen convierte el negro cabello del Señor en una cabellera artificial de flores y el anda en una hermosa alfombra roja, mientras de los extremos de la cruz cuelgan hermosas decoraciones hechas de la misma flor en diferentes formas. La procesión llega a su máximo esplendor en horas de la noche, cuando la imagen hace su ingreso nuevamente a la Plaza de Armas, en medio de una inmensa multitud que atiborra de extremo a extremo cada espacio de ella, esperando la sagrada bendición de la imagen antes de su retorno a la catedral. El ulular de las sirenas de los carros de los bomberos anuncian que el Señor de los Temblores está dando la bendición al pueblo del Cusco. Al cerrarse las puertas de la catedral, una sensación de paz y tranquilidad recorre por todos los presentes. Es la bendición de Dios que llevarán en su corazón hasta el próximo año, cuando vuelvan nuevamente a renovar su fe. Mientras la población se retira a sus hogares,
Al interior del templo, la imagen del Señor de los Temblores es colocada nuevamente a su altar, donde permanecerá hasta el próximo año.